Hola, queridos campuseros y campuseras, bienvenido a Campus Party 2021. Les quiero contar que con el equipo hemos preparado un contenido maravilloso, no se lo pueden perder. Y recordarles que este año estamos celebrando nuestra 10ª edición de Campus Party en Colombia, de este maravilloso encuentro. Los espero, bienvenidos. Bienvenidos a Campus Party. Hola a todos, bienvenidos a Campus Party. Bienvenidos a la 10ª versión del Campus Party en Colombia. Bienvenidos a la 10ª versión del Campus Party en Colombia. Bienvenidos a Campus 2021. Vive Campus Party Colombia, 2ª edición digital, la plataforma que conecta a todas las generaciones con los sectores productivos del país para impulsar y dinamizar el ecosistema de innovación y contribuir con los objetivos de desarrollo sostenible. Bienvenidos a Campus Party. Es tiempo de ponernos la camiseta e ir juntos por la reactivación de Colombia. Vive Campus Party Colombia, 2ª edición digital. Bienvenidos a la 10ª versión del Campus Party en Colombia. Bienvenidos. 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 Bienvenidos a la 10ª versión de Campus Party en Colombia. Vive Campus Party Colombia, 2ª edición digital. Bienvenidos. Campuseros, bienvenidos. ¿Saben? Creo que estamos rompiendo muchos paradigmas hoy en día. El Campus Party nos está ayudando mucho a entender cómo, por ejemplo, la tecnología ha cambiado muchísimas cosas que tradicionalmente veíamos de maneras distintas. Y en esta oportunidad, en este panel, vamos a discutir y vamos a conocer las experiencias radiales en formato digital. Porque la radio ya no solamente es en ese dispositivo que estaba ya guardado en la casa, sino más bien podemos disfrutar paneles, podemos disfrutar contenidos, podemos disfrutar videos. Así que bienvenidos a este panel de Radiónica, donde quiero darle la bienvenida a Pablo y a Catalina. Esperamos que disfruten un gran tiempo. Pablo, Catalina, muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenidos a su espacio del track de música de Joy of Life Campus Party 2021. ¿Cómo están, muchachos? Hola, Brian, buenas tardes. Todo muy bien. Muchas gracias a ustedes también por esta invitación. Brian, hola, ¿qué tal? Gracias por tener presente a Radiónica para este espacio. Y bueno, vamos a hablar y cualquier pregunta, bienvenida. Claro que sí, señores, el escenario es de ustedes. Espero que todos los campuseros disfruten, estén súper conectados y participen con sus preguntas y comentarios. Muchachos, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, Brian, pues primero a todas las personas que ya están por aquí conectadas, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde. Muchas gracias, por supuesto, también al Campus Party por abrirnos este espacio para poder contarles desde Radiónica un poquito sobre esas experiencias radiales que se han convertido también en formatos audiovisuales. Como bien lo decías, mi nombre es Catalina Castro, yo soy comunicadora social y periodista de la Universidad Central y hago parte del equipo audiovisual de Radiónica desde hace más o menos unos 3 años. Y hoy también para esta charla me acompaña Pablo Pulido, quien es otro de los miembros del equipo audiovisual y que nos va a estar contando también sobre uno de los programas que ha tenido como esa mutación entre lo radial, el FM, la web, la televisión. Entonces, pues nada, Pablo, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo?
Hola, Cata, y hola a todas las personas que se encuentran conectadas ahorita aquí con nosotros. Bueno, así como se presentó Cata, yo soy realizador audiovisual. Yo hago parte del equipo de Radiónica más o menos hace 2 años. Y bueno, con el tiempo se me encomendó la gran tarea de ponerme al frente del producto audiovisual de Chévere Pensar en Voz Alta, que pues era un programa meramente radial. Al principio, pues así como contándoles un poco la historia de este programa, nace hace aproximadamente unos 10 años, con la idea de abrirle las líneas y los micrófonos a los oyentes para que dieran sus opiniones y para que contaran algo acerca de cierto tema. Y bueno, durante todos estos años ha evolucionado hasta llegar a lo que es hoy en día, que es un programa como multiplataformas, porque estamos en podcast, tenemos televisión en el canal institucional de RTVC y en Radiónica estamos pues en Facebook, en Instagram y en Twitter. Pero para quienes de pronto no lo conozcan, pues nosotros tenemos acá preparado un reel. Entonces, si quieren, ponemos ese reel. Ustedes lo ven, seguramente ya han visto de pronto por ahí algunas partes, pero lo vemos y ya ahorita seguimos hablando un poco del tema. Para mí la libertad de expresión es un derecho que todas las personas, todos los ciudadanos debemos pues hacer respetar, tener muy en cuenta. Uno tiene la libertad de dar a conocer sus gustos y sus puntos de vista frente a diferentes temas. Para mí la libertad de expresión es el manifestar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras obras y nuestro libre desarrollo de la personalidad. Según la OEA, la Organización de Estados Americanos, toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Además, no olvidemos que el hombre es un animal que habla. Así que si tú coartas la capacidad del hombre para hablar, de algún modo lo estás matando. ¿Ustedes no han sentido en esta cuarentena que los ojos les rascan más de lo normal, que les arden, que les molesta muchísimo? Y fijo, ya llegó el familiar que les dijo: ¡ay, mijita, qué le pasó que tiene esos ojos tan rojos! Estuvo llorando. Bueno, todo esto está relacionado a nuestra salud visual y no, no es normal. A lo que hacemos referencia con salud visual es al bienestar visual, a la ausencia de alteraciones visuales, a la ausencia de síntomas, de signos, de enfermedad visual y acompañado esto con una buena agudeza visual. Queridos amigos de generaciones en donde los videojuegos eran para los fines de semana y las vacaciones, y el que perdía, pues invitado a gaseosa, ¿no? Pues déjenme contarles que esto ya no es ni cerca a lo que nosotros conocimos. Esta industria ahora, a nivel mundial, reúne cerca de 2.800 millones de jugadores. Los gamers son los que juegan los videojuegos. Y son como la gente que hace la comunidad, que hace parte del gaming. Para nadie es un secreto que la situación actual de los rellenos sanitarios del país es un total caos, pues la gran mayoría de ellos ya no dan abasto de la cantidad de basura que tienen. Y fue justamente por esto que arrancando el 2021 apareció un nuevo código de colores para la separación de residuos. Así que para conocer un poco mejor cómo funciona y cómo es todo este tema, decidimos invitar a la que sabe, a la propia, a la única que con todo su reciclamor está lista para enseñarnos. Hola, mis reciclamores, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo soy Marce, la recicladora, más conocida como la primera recicladora youtuber. Estoy feliz de estar acá en Chévere Pensar en Voz Alta. Vamos a resolver dudas de reciclaje, que las bolsas, que la blanca, que la verde, que la negra. Entonces, no se despeguen. ¿Cuántos recuerdos podemos tener en un instante de los Juegos Olímpicos y de los Juegos Paralímpicos? ¡Sí, señor! ¡Plata! ¡Plata para Colombia! ¡Bronce! ¡Gana bronce para Colombia! ¡Qué bien! Bueno, sí, se ha tomado mucho el tema de la cancelación de Juegos Olímpicos y creo que eso también genera incertidumbre para todos. Pero bueno, dentro de nosotros como atletas pues estamos clasificados, soñamos con estar allí, trabajamos para eso. ¿Ustedes no han sentido que en el último año hemos tenido más música nueva que en cualquier otro momento de la vida? Pues no, no es solamente un sentimiento. Hace poco más de un año, la plataforma Spotify confirmó que a diario subía cerca de 20.000 canciones. Sin embargo, las últimas cifras de esta misma plataforma confirman que hoy en día suben cerca de 40.000 canciones diarias. Creo que la proyección de cualquier artista hacía
en 2019 cómo iba a ser su 2020, creo que se, digamos que no tuvo nada que ver con la realidad, especialmente por un rubro muy importante que es el servicio artístico, es decir, la posibilidad de tocar en vivo, de presentar el arte en un escenario. Desde Margarita siempre pensamos como sacar discos, es nuestra idea principal, y luego se sacan como los singles de ahí, como las mejores canciones. Pero en la actualidad me parece, pues en mi opinión, es mucho más rentable sacar los singles, ya que se les puede dar más prioridad en prensa y en difusión en general. Recuerden que todos podemos pensar en voz alta, por eso los invitamos a que aquí abajito en los comentarios nos cuenten cuál es su opinión sobre la minería ilegal en Colombia. También los invitamos a que vayan al www.radionica.rocks y conozcan nuestra serie de podcast. Bueno, ahí teníamos entonces un poquito de lo que ha sido chévere pensar en voz alta, y es que como les veníamos diciendo, hoy estamos aquí porque queremos contarles un poquito de cómo ha sido esa mutación de algunos de los programas que teníamos en la parrilla FM a un contenido que crece, que se expande, que va más allá, y que ya no solamente se va a escuchar a través de la radio, sino que también se va a ver. Y es que yo creo que esa es una de las frases como más importantes, Pablo, ¿no? Y es que la radio hoy en día también se ve. Así es, Cata. Bueno, continuando un poquito como con el resumen de, pues por ahora, de Chévere Pensar en Voz Alta, como les contaba, pues nació como un programa radial, un programa que le abría las líneas a las personas que quisieran pues llamar y opinar acerca de cierto tema. La evolución de este programa pues se fue dando paulatinamente, tanto que pues ya en un momento eran los sábados, y no solo se abría el micrófono a nuestros oyentes, sino que ya se cuadraban determinados temas y el equipo de producción de Radiónica buscaba un experto en el tema para resolver todas las dudas y preguntas que llegaran de los oyentes. Este programa tuvo muy buena acogida y es por eso que pasa de un día a la semana, de un sábado a la semana, a pasar a todos los días entre semana a las 7 de la noche. Entonces era un muy buen horario. Y nuestros pues, oyentes interactuaban mucho, y los expertos que se llevaban pues eran muy académicos, entonces pues todo era muy neutral, porque pues con nosotros como servicio público pues no tomamos, digamos, partido ni hacia allá ni hacia acá, sino que somos muy, muy neutrales ante todo. Lo importante es informar de la mejor manera. Bueno, pasaron los años y llegó el 2019, ya con nuestro profe, con el director de Radiónica, se había pensado que este programa tenía que expandirse un poco más. Estamos hablando, digamos, de redes sociales. Y justo coincide con que llega la pandemia. Y creo que a todo el mundo, a todos los que trabajamos en esto, nos tomó un poco de sorpresa, porque ya no podíamos producir contenido audiovisual, pues de salir a las calles a grabar o a hacer entrevistas a los expertos. Entonces, pues como todo ser humano pues se pudo dar cuenta, empezaron lives de todas las marcas de distintos. En Instagram llegaban 1000 notificaciones de lives, en Facebook igualmente, en Twitter también se movía mucho más. Entonces pues nosotros también empezamos a incursionar ahí, hacíamos lives todos los días en Instagram a las 11 de la mañana con cierto tema, y pues buscábamos a un experto. Nosotros somos un equipo que quiero presentarles, que es Alejandra Beltrán, pues que es nuestra presentadora, Jane Ochoa, que es una gran productora, que es quien se encarga de buscar a los invitados y a los expertos, y Jairo Rocha, que es nuestra parte como de la producción de audio, que él también se encarga de hacer los podcasts y este tipo de productos. Bueno, entonces empezamos así todos los días a hacer lives y hacer lives. Y entonces acá nos enfrentamos al primer reto técnico, digámoslo así, de este tipo de productos, y era la conexión a internet. Muchas veces, pues a los inicios siempre se podía, siempre se mantenía una buena calidad de internet, tanto de Alejandra, que es nuestra presentadora y pues nuestra periodista, y de los invitados también, pues como que se mantenía estable, pero con el tiempo y pues la sobrecarga de internet que tuvo el mundo en general, fuimos como enfrentándonos a cortes, los invitados se caían, o a Alejandra se le caía el internet, entonces retomábamos y ese tipo de cosas. Entonces creo que ese fue un primer reto, y fue bastante importante, porque pues así como
creo que no muchas personas, seguramente sí, pero no todo el mundo sabía cómo manejar el tema. Nosotros empezamos también a darnos cuenta de eso, como a ver los horarios, a ver qué tipo de invitados tenían un buen internet o no. Y bueno, ¿qué pasa? En la radio llamaban, ¿no? En la radio llamaban, pero había una limitante y era como, pues, puede que no tengas el teléfono o puede que las líneas estén ocupadas o lo que sea. Entonces, ese es el gran paso a lo digital de Chévere Pensar en Voz Alta y es empezar a recibir las opiniones y las preguntas de cualquier persona que se quisiera conectar con el live. Esto nos ayudó mucho. Creo que nuestra audiencia se creció bastante. Mucha gente nos veía. Pero entonces, ¿qué pasó? El segundo reto, y es que, bueno, pandemia, todo el mundo se conectaba, todo el mundo nos veía, opinaba, pero con el tiempo, con los meses, esto fue, pues, cayendo la audiencia. Seguramente yo siento, por mi lado personal, que el mundo nos saturó de lives y muchos seguramente perdieron el interés. Entonces, ¿cuál fue el segundo paso? Fue, pues, reunirnos con el equipo de Chévere y decir qué hacemos, qué pasa, cómo analizar la cosa. Y la primera conclusión a la que llegamos fue como estamos yendo todos los días, démosle un descanso a nuestros oyentes, a las personas que nos ven, así que hagámoslo día de por medio. Eso nos ayudó mucho porque ofrecíamos, digamos, unos temas de mayor calidad, teníamos mayor investigación y al mismo tiempo, pues, nuestros oyentes como que perdieron un poco como esa intensidad a la que los teníamos ahí puestos. Otra cosa que aprendimos y que nos funcionó mucho fue empezar a hacer talleres los viernes. Así que teníamos lunes y miércoles como un tema de opinión y los viernes hacíamos talleres, no sé, talleres, por ejemplo, de plastilina o de origami, y nosotros como equipo sentimos también que ayudó mucho porque ayudaba como a distensionar a las personas, como enseñarles otro tipo de cosas. E incluso muchas veces, mucha gente nos escribía como, por favor, posteen el taller completo. Y aquí me lleva a otro punto, y es que lo que yo hacía audiovisualmente al principio con estos lives de Instagram, pues ustedes saben que un live pues se acaba y ya. Lo que yo hacía, y Cata también ahorita les explicará, era nosotros desde la parte audiovisual grabábamos ese contenido y después lo editábamos. Lo que yo hacía era editar como cápsulas de cada pregunta y cada respuesta del Chévere Pensar en Voz Alta. Y eso se iba para Twitter, algunas veces para Facebook, y empezamos a notar otro tipo de tráfico en nuestras redes, otro poco de opiniones de quien nos veían. Pero bueno, el tema siguió así un tiempo más, hasta que creo que ya aproximadamente como en agosto o octubre del 2020, como que otra vez nos reunimos, paramos un poco y dijimos como, bueno, como que las redes ya están dejando un poco atrás los lives. Entonces dijimos, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos? Porque ya no podemos seguir haciendo lives. Ya el programa ya no se hace para radio, entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ahí hicimos una pausa y ya, digamos, aquí sí entro completamente desde la parte audiovisual. A mí se me encarga como usted que es el que está en este proyecto, usted es el encargado de crear como una nueva cara para el producto en video. Entonces, ok, empiezo a ver referentes, empiezo a ver más o menos qué es lo que más pega. Y aquí hago un paréntesis, y es que, bueno, nosotros tenemos televisión y nosotros tenemos redes aparte. Redes, lo que es Radiónica, manejamos Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, pero nuestros contenidos de Chévere Pensar en Voz Alta también van a televisión por medio del canal institucional. Hago esta pausa para aclarar como que los lives, por ejemplo, que yo grababa, los teníamos a disposición canal institucional y yo. Tal vez al ser un poco diferentes nuestros públicos objetivos, entonces el tratamiento estético que se le daba a esos programas era muy distinto. Entonces ustedes pueden ver a Alejandra en el canal institucional hablando con la experta, no sé, por ejemplo, decir de maternidad,
y ellos le daban su propia estética de acuerdo a los colores del canal. Y yo, por mi parte, tomaba ese mismo material y lo hacía con estética de radiónica y un poco más, digámoslo, para unos públicos más jóvenes, que son los que nos escuchan y nos ven. Entonces, bueno, revisando como todo esto que veía nuestro público objetivo, como que era lo que más pegaba y como lo que nosotros no habíamos hecho antes o tal vez no habíamos explorado tanto antes, era un formato youtuber, que es una persona hablando directamente a cámara y pues generando opiniones y todo eso, pero no somos 100% youtubers. ¿Por qué? Porque si bien pues Alejandra es nuestra presentadora, pues ella no tiene la verdad absoluta en cuanto a los temas que tratamos. Entonces, tal vez por eso se diferencia un poquito del formato youtuber, y es cuando ya empezamos a incluir a los expertos que hablan sobre cierto tema, y también pedíamos la productora Jane, ella contactaba a personas oyentes quienes quisieran participar y hacían preguntas, como lo pudieron ver en el reel ahorita. Entonces empezamos a alimentarnos como de esa estética de hablar a cámara y con un montaje, con un ritmo de montaje mucho más rápido. Y esto fue tal vez lo que cambió y lo que nos ayudó a refrescarnos como producto. Porque si bien hay temas que son muy chéveres y son muy, pues van muy de la mano a la opinión pública, como que son muy interesantes, pues hay unos temas que nosotros también debemos tratar que son ciertamente un poquito más complicados, un poco, digámoslo, más pesados, por decirlo así de alguna manera. Entonces, este formato de youtuber con el ritmo, como pudieron ver también en el video, pues nosotros, pues yo utilizo fondos didácticos, utilizo GIFs, me voy mucho a material de archivo que nosotros tenemos o ciertos fragmentos de YouTube que nos pueden servir para alimentar, y eso lo que nos hace es pues ofrecer un producto fresco, un producto novedoso, y que a la persona que lo está viendo se le pase un poquito más, como más rápido, y logre entender y logre quedar como una buena información del programa que hacemos. Entonces, eso es. Repito lo del canal institucional. Por ejemplo, ellos emiten un programa que es de 26 minutos aproximadamente, en la que es como Aleja le hace las preguntas y el experto responde, y bueno, así se genera el programa. Pero yo, con esa base de 26 minutos, que es la entrevista general que se le hace al experto, yo saco un producto aproximadamente de entre 5 y 8 minutos, más o menos. Y aquí lo más interesante de este formato es que, pues, no es solamente un video diferente a los demás, sino que tenemos todo un equipo detrás, que lo repito, es Alejandra, Jane y Jairo. Somos los cuatro, nosotros nos reunimos todos los lunes de cada semana. Cada uno propone un tema que le interese o que esté como en estos momentos en trending topic, pues. Y después de escoger el programa, nuestra productora Jane se encarga de pues, contactar a los expertos o a las personas más idóneas para responder a las preguntas. Comenzamos a armar un guión y con ese guión hacemos la entrevista con el experto y con las personas que nos quieran dar sus opiniones. Y ya yo cojo todo ese material y es cuando me pongo en mi computadora a cortar, a buscar imágenes animadas, como a enriquecerlo un poco visualmente y hacerlo, pues, como que la gente se sienta bien viéndolo y no lo sienta pesado ni nada de eso. Entonces, creo que los retos, por ejemplo, principalmente los de internet, se superaron. Obviamente, pues, en tiempos de pandemia, nosotros no podíamos salir, incluso, pues, aún no lo hacemos mucho, aún todavía no vamos a donde el experto a entrevistarlo, sino que siempre hacemos uso de estas herramientas como esta, por ejemplo, que es, no sé, Meet. Nosotros usamos Meet, o hay otra que se llama Zoom, pues ustedes conocen también todas estas plataformas. Y pues esto primero nos ayuda mucho a nosotros en producción, por decirlo así, para evitar desplazamientos y este tipo de cosas. Y muchas veces las personas que entrevistamos pues no están aquí en Bogotá.
Y eso me lleva a otro punto muy, muy chévere, de chévere pensar en voz alta precisamente, y es que, bueno, al principio nosotros lo hacíamos muy en Bogotá, con expertos de Bogotá, muy poco nos salíamos, como que el experto de este tema está, no sé, en Barranquilla, entonces nos toca, sino que siempre como que encontrábamos acá, pero tal vez, pues, quienes no sepan, nosotros tenemos equipo descentralizado que se encuentra en Pasto, se encuentra en Medellín, se encuentra en Barranquilla y se encuentra en Cali. Y nosotros constantemente estamos pensando cómo evolucionar y cómo enriquecer el producto, no solo el audiovisual, sino el podcast, el producto de las notas escritas en el www.radionica.rocks. Entonces, ¿qué hicimos? Expandimos nuestro grupo de trabajo con Mariana en Medellín, Esteban en Cali, Adriana en Barranquilla y... Carol en Pasto, discúlpame, Carol. Entonces, esto nos ha enriquecido mucho porque, como lo dije, nos descentralizamos. Entonces, ya no hacemos la reunión solo nosotros cuatro, sino que los involucramos a ellos y ellos nos aportan muchos temas que tal vez son muy de cada región y acá no nos llega por X o Y motivo. Entonces, esto nos hace un producto mucho más rico porque informamos no solo como lo que está más en la onda de hoy, sino que nos lleva a esos pequeños puntos o a esos pequeños temas que a veces no se tienen presentes, pero que son bastante importantes para informar y para nosotros, pues es de una gran labor poder investigarlos y pues concretar un producto que nos ayude a que a las audiencias se mantengan informadas, no solamente con lo que ven, digamos, en televisión o lo que escuchan por ahí, sino tratamos de brindar un poco temas más allá, salidos de la cotidianidad. Pablo, yo creo que uno de los retos más grandes de Chévere también fue como darle un aire, ¿no? Como ponerlo más fresco para los nuevos públicos, porque bien tú lo decías, pues era un programa que se transmitía de lunes a jueves a las 7 de la noche, únicamente por FM, uno lo escuchaba. Quizás mucha gente de la que lo escuchaba iba en Transmilenio, iba en el carro después de la universidad, del trabajo, y eran temas muy serios, que eran muy necesarios, muy importantes, digamos, en todo el contexto, pero que podían ser un poquito pesados, un poquito densos. Y pasarlo ahora a estos videos que tú haces, pues fue un reto, ¿no? O sea, como dejar esa parte acartonada y que la gente pudiera ver un video de 8 minutos sin aburrirse. ¿Cómo fue ese proceso de crear este contenido para nuevos públicos? Claro, partiendo del nombre del programa, que es Chévere Pensar en Voz Alta. Entonces, en un punto nos dijimos como, bueno, si yo no puedo llamar a la emisora, no puedo pensar en voz alta porque tengo esa limitante, por decirlo así. Entonces, pues aunque las redes ya llevan bastante tiempo, pues como que dijimos como, ¿cómo más podemos expandirnos? ¿Cómo podemos hacer que, o sea, cómo podemos llegar más allá? Y sobre todo, ¿cómo podemos involucrar a esos públicos jóvenes? Porque nosotros, así como lo decías tú, aunque manejemos pues, temas un poco pesados, por decirlo así, nosotros no nos cerramos en algo, sino que nosotros hablamos de deporte, nosotros hablamos de género, nosotros hablamos de música, nosotros hablamos de problemáticas que se están presentando a nivel social. O sea, como que tratamos de involucrarlo todo para generar el mayor interés. Entonces, bueno, al ver que cada persona tiene un celular en la mano todo el tiempo y tiene el mundo a sus pies con ese aparato, dijimos como, si queremos que la gente piense con nosotros, tenemos que ir a donde ellos más están presentes, ¿no? Que es, pues, el celular y es primeramente las redes sociales. ¿Qué pasa? Nosotros hemos, por ejemplo, Twitter, que uno generalmente ve como un montón de discusiones y un montón de polémicas en cuanto a un tema. Nosotros hicimos ese ejercicio en plena pandemia, porque digamos que nosotros teníamos un plan listo para el año, y al declararse la pandemia fue como, pues, ¿qué hacemos? Entonces fue como, pues, lancémonos a hacer lives, a ver qué más pasa. Y esos resúmenes que les contaba antes que yo hacía para Twitter, muchos pegaban, muchos la gente comentaba y habían muchos que no pasaba nada. Entonces, como que también eso nos ayudó a darnos cuenta, como, por decirlo así, como qué punto atacar. O sea, ya nos dimos cuenta que en Twitter la cosa casi no funciona, pero, por ejemplo, en Instagram y en Facebook funciona un montón.
por ejemplo, han habido cambios y es, por ejemplo, el contenido completo yo lo hacía para YouTube generalmente. Y yo hacía una promo de un minuto para Facebook y para Instagram. ¿Qué pasa? Muchas veces la gente escribía en Instagram como muy chévere, pero quiero ver el contenido completo. Y nosotros lo remitíamos a YouTube, pero sabemos que dar tanto like como para seguir un camino para llegar a algo, pues muchas veces no surte efecto. Muchas veces la gente da dos clics y si no ha llegado al destino, pues se sale, porque así son las redes, son de ya. Entonces, a partir de este año y con esa experiencia que tuvimos el año pasado, ya el contenido completo va en Facebook y va en Instagram. Y esto nos ha aportado mucho a nosotros porque sentimos que estamos jalando más gente y sentimos que la gente que tal vez nos veía pero no interactuaba, ya interactúa más y ya nos deja más inquietudes y más preguntas. Entonces, eso para nosotros es súper enriquecedor porque muchas veces, hablo, es como la mayoría de veces, como que nosotros, o sea, el tema sale de nosotros, ¿sí me entiendes? Pero nosotros constantemente, tanto en audiovisual como en el podcast, estamos invitando a la gente recurrentemente a que si quieren un tema, pues que nos escriban. Y ya hemos visto que la gente escribe y ya nosotros decimos como, uy, este tema está bueno, porque nunca lo hemos tocado, entonces vámonos por ahí. Entonces, por eso te decía ahorita, por eso abordamos todo. Abordamos como cada tema político, no tan político, pero bueno, social, deportes, incluso naturaleza. Por ejemplo, hace poco hicimos uno de minería ilegal, pues que es un programa denso, pero es de gran interés porque nos afecta a todos directamente, sea denso o no sea denso el tema. Entonces, para que la gente más joven, que vive más a mil en las redes sociales, tenga ese interés, entonces para eso recurrimos como a este formato del youtuber. Y mi idea siempre que estoy editando el video es como hacer los cortes lo más rápidos posibles para mantener pues a la persona que nos ve, mantenerla ahí, y no, que no se caiga el ritmo o que no se caiga la idea del personaje que nos está hablando o algo así, porque la idea es, ante todo, mantener informadas a las personas. Entonces, creo que partiendo de esa primicia, siempre es tratar de mantener informadas a nuestros oyentes y a las personas que nos ven, entregándoles un producto de calidad. Eso es lo principal que hacemos nosotros. Y con todo esto que cuentas, yo siento que ahí se puede ver el trabajo de muchos equipos, de muchos departamentos, de muchas personas, ¿no? Porque no es solamente el de Jane, que obviamente es un trabajo gigante de producción, el de Aleja presentando todo el programa, bueno, me imagino que el tema de guión también, el tuyo grabando, editando, sino que también detrás de todo esto hay una estrategia web, como tú lo decías, inician haciendo live en la clase, ahorita más adelante les voy a contar también un poquito esta experiencia, y llega un punto en el que decimos, bueno, ya hay como mucha saturación, hay mucho contenido, ya la gente se está aburriendo también de ver todos los días live a la misma hora, entonces, ¿qué más vamos a hacer? Entonces también entra el equipo web a trabajar y decir, bueno, pensemos esto, lo que tú decías, si en Instagram no nos funciona una promo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, mandemos el contenido directo allá. Y es también como pensar un poquito en el público al que queremos llegarle y, pues, trabajar en pro de eso, ¿no? Siento que eso es una de las cosas más importantes también. Sí, web es esencial para nosotros, yo creo que para toda Radiónica, porque son ellos quienes están como al frente de todo, ¿sí? Entonces, ellos son los que saben a quién le estamos hablando, ellos son los que saben de qué manera debemos hablarle a ese público, ellos son los que saben, no sé, oye, tengo este video, tengo este producto, lo lanzamos ya, sobre todo lo hablo por mí, porque digamos uno hace un video y quiere que lo pongan ya y a ver qué onda, pero ellos son como, ay, no, wait, que o sea, son las 11 de la mañana, no te va a servir ahorita para nada, te va a servir mejor a las 4 de la tarde o a las 5, no sé, según los análisis de nuestra querida Nadia y nuestra querida Lorena, la monita. Entonces, sí, ellas, o sea, finalmente son ellas como las que nos dan el go. O sea, nosotros producimos, nosotros dejamos todo listo, pero ya ellas, pues, con su análisis de todas estas curvas y métricas y esas cosas, son las que se encargan de hacer eso y pues hasta el momento ha funcionado muy bien. Porque
pues tal vez nos, ya si no nos estuviera yendo bien, ya nos hubiera tocado reestructurar otra claro. vez el tema. Y de hecho eso pasó, ¿no? Porque cuando Chévere Pensar en Voz Alta todavía estaba en FM, que yo hacía parte de ese equipo, luego me pasé a la clase, pero yo hice también parte del equipo de Chévere Pensar en Voz Alta, y me acuerdo que para las elecciones viajamos un montón y cubrimos pues parte de las elecciones en diferentes regiones del país, pero el formato era totalmente diferente, claro, o sea, el formato era mucho más serio, podemos decirlo, claro, la información seguía siendo vital, pero el formato que tú propones y el que está actualmente al aire, pues es supremamente llamativo y pues obviamente captura mucha más audiencia. Sí, sabes que yo creo que eso es una ventaja que nos ha dejado todo este tema digital, porque me hiciste acordar, por ejemplo, yo viajé a Cali uh-huh. alguna vez con Chévere Pensar en Voz Alta, y pues el producto final fue como, ok, grave, o sea, como haga un cubrimiento de la sesión que estaban teniendo ellos con ciertas personas que estaban invitadas, sí. y haciéndole unas preguntas como a los panelistas, y el video era eso. Como pregunta y respuesta a la persona y pues intervalando las imágenes de pues como de la sesión y ese tipo de cosas, pero como que todavía no nos habíamos abierto o todavía no nos habíamos atrevido a meter, por ejemplo, un GIF. O sea, para nosotros era, pues tal vez quienes nos están viendo no lo saben, pero nosotros estamos cuidados al 100% de cuidarnos con los derechos de autor, de músicas, de videos, de fotos, de todas estas cosas. Entonces muchas veces decíamos como, no metamos esa foto o no metamos ese video porque no es de nosotros, entonces más bien hagámoslo así normal, como para no tener ese tipo de problemas, porque, bueno, no problema, sino que muchas veces, no sé, montábamos una música como que está chévere, y al rato, YouTube te ha bloqueado por derechos de la música. Entonces, pues no teníamos problemas de índole legal, pero pues los contenidos se nos estaban cayendo. Pero bueno, en RTBC pues también hay un equipo de abogados, de personas que manejan todo este tipo de cosas. Y ellos nos han dicho mucho como, hagamos reunión, pregunten todo lo que ustedes quieran saber. Y así mismo nos han resuelto muchísimas dudas y nos ha quitado como ciertos temores a la hora de incursionar con estos nuevos elementos. Uh-huh. Y es por eso que ya dijimos como, bueno, si se logra, entonces hagámoslo. Y creo que algo muy chévere de trabajar en Radiónica es que hay mucha libertad, obviamente partiendo de ciertas bases, ¿no? Pero hay mucha libertad de incursionar. Por ejemplo, el profe siempre nos dice como, hey, háganle, creen sin miedo, creen sin mente, seguramente sale algo muy chévere. Si no está chévere, le damos la vuelta, pero creen. O sea, ustedes, él siempre nos dice como, ustedes son unos artistas, hagan arte, hagan su arte. Y eso también nos da la confianza como de... Pues sí, de no tener miedo, literalmente, de decir como, ay, no, yo no meto eso porque... Entonces es decirlo como hágale y igualmente pues no es que uno haga un video y lo suba uno mismo a YouTube, ¿no? Mucha gente lo ve, mucha gente nos da su opinión y así mismo también nosotros decimos como, oiga, sí, está buena esta idea, entonces cambiemos esto y cambiemos lo otro. Pero sí, en esa libertad es lo que debe ser, en lo que debe basarse nuestro contenido, pues no solo audiovisual, sino en los podcasts y todo eso. Por ejemplo, el podcast de Chévere Pensar en Voz Alta también al principio era es un producto como muy limpio, como muy, muy, muy perfecto, si me entiendes, en cuanto a técnica, como que sonaba todo muy bien y todo, y ahora Jairo Rocha, que es el que los produce, ya está en otro nivel, porque ya está creando unas atmósferas sonoras con distintos sonidos, ya está jugando más con músicas y eso es una experiencia. Lo que nosotros queremos hacer también, aparte de informarles, es crearles una experiencia cool, una experiencia chévere para que se lleven una información de la mejor manera posible y algo bien fresco. Claro, yo siento que la pandemia nos ayudó también a eso, ¿no? Como a salirnos de esa zona de confort y empezar como a ver qué otro tipo de recursos podíamos usar en estos videos y en estos productos y pues darle ese dinamismo que tanto necesitaban. Exacto, eso y lo que te decía antes, el uso de todas estas herramientas es, uh-huh. es una vaina infinita. Total. O sea, si nosotros teníamos antes el límite de, no sé,
está lloviendo y yo no puedo sacar mis equipos a que se mojen mi cámara. Entonces, no, pues lo hacemos después o lo que sea. Mientras y el tema que... también de la ubicación, ¿no? Porque muchas veces lo que exacto. tú decías, digamos, nosotros, claro, podíamos viajar, era posible, pero no podíamos hacer 10.000 viajes en una semana. O si había que cubrir, no sé, habían 5 eventos al mismo tiempo, pues escoja uno, escoja dos, y a eso se van los productores, los realizadores, graban, editan y chao, pero los otros tres se quedaron por fuera. Ahorita con estas plataformas digitales y todo eso, pues también nos ha ayudado a acercarnos a otros públicos, a otros artistas, a otros, no solo ciudades, sino incluso hemos entrevistado a gente de otros países, y esto ha sido posible pues gracias a este tipo de conexiones. Exactamente, bueno, por ejemplo, chévere pensar en voz alta, todavía no ha tenido, no se ha internacionalizado, esperemos que se haga, pero aquí la internacional eres tú, entonces cuéntanos la clase es una vaina muy chévere, o sea, la clase tienen invitados muy grandes, de alta onda. La clase es un producto muy bello al que le tengo mucho amor. Yo, antes de empezar a contarles un poquito sobre esto, les quiero contar que yo entré a Radiónica siendo practicante. Cuando yo entré, solo había una persona en el equipo audiovisual, digamos que era como la cabeza. Y pues con él empezamos a trabajar muchas cosas. Y una de las cosas más bonitas fue conocer a Diego Bolaños, que en ese momento estaba en Días de Radio. Y él tenía supervisionado lo de que la radio no solo se escucha, sino que también se ve. Entonces con él se empezó a trabajar como esta nueva forma de pensarse la radio, y empezamos a utilizar algo, digamos que el primer acercamiento a esta parte digital o de audiovisual fue coger algunos de los programas de la parrilla FM, y yo no sé, Pablo, si a usted le ha pasado, pero cuando uno escucha radio, es como, juepucha, quiero ponerle cara a esa voz que estoy escuchando, porque a veces uno se imagina, mejor dicho, es la mega voz, y uno se imagina la cara, la persona, y cuando uno lo ve, es totalmente diferente. Entonces, esa fue una de las cosas que más como que nos acercó también a eso, y es que la gente quiere conocer quién está detrás del micrófono. Entonces, cuando yo estaba haciendo las prácticas, empezamos a, pues, ubicaron unas cámaras en el estudio y entonces empezamos a jugar con eso. Entonces, las personas podían escuchar a través de la radio, pero también a través de la aplicación de Radiónica y de la página podían entrar a, justamente se llama la radio CB, y ahí podían ver qué era lo que estaba pasando en el estudio, si habían invitados, entonces el invitado tenía también su cámara, pues el locutor también, y pues incluso se podían pasar algunos videos cortos que se hicieran mientras pasaba música o mientras habían cortes, bueno, todo eso se empezó a jugar. Eso lo empecé a hacer yo con la clase y también con Chévere Pensar en Voz Alta, esa es una de las primeras como acercamientos a la parte audiovisual. Claro, llega la pandemia, la clase se transmitía de lunes a jueves de 5 a 7 de la tarde y era un programa pues dirigido por el profe, por el director de Radiónica, y era un programa muy bonito porque, pues primero obviamente muy musical, pero también teníamos acercamientos a libros, a cultura, a arte, entonces teníamos también muchos invitados en cabina y era una experiencia muy bonita y pues mucha gente nos escribía, estaba pendiente, también nos veía a través de esto que les estoy contando de las cámaras en el estudio. Pero pues llega la pandemia y esto nos cambió la vida a todos, ¿no? Quizás no estábamos preparados para esto y dijimos, bueno, pues tenemos que hacer algo, no podemos dejar pues tampoco morir los programas, tenemos que replantear, y además que la parrilla FM dio un vuelco completo, o sea, lo que se conocía antes de la pandemia pues se modificó. Pero quiero que veamos entonces el reel de la clase y ya les cuento un poquito más acerca de este programa. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas al mejor y más feliz salón del mundo. Sí, esta es la clase Radiónica. Aquí estamos con ustedes en la clase Radiónica, tanto para Radiónica como para Canal Institucional. Y saludo para toda la gente de Radiónica, hermano. Encantado de saludarte y de estar acá. Muy bien, Álvaro. Muy contento de poder dialogar contigo y de esta manera, de alguna manera, acercarme a la gente de Colombia, un lugar que amo y donde del cual guardo hermosos recuerdos. Entonces, escribiendo, me encontré muchas cosas, me encontré ese gran desplazamiento de la gente de los campos a las ciudades. La canción tiene un espíritu rebelde dentro de sí. Estábamos ya lejanos de este sentimiento y estábamos preguntándonos como que ahora, cuando volvamos a salir, ¿será que es...? ¿Seguiremos tocando el disco? ¿Qué haremos? Y hemos encontrado estos meses que realmente el consumo de música cayó, sobre todo en los primeros meses de toda esta situación lamentable. Celia Cruz es un ser excepcional que nació dotado de una gran inteligencia natural, con una cultura aceptable y con una alegría desbordante. Los que pueden lograr que salgamos de esta pandemia y quedemos mejor que antes es la juventud, quien afortunadamente
cada día adquieren más poder. Yo creo que en cierto sentido es un proyecto fallido en la medida en que yo sí quería como retratar la ciudad. Y es que yo como compositora, digamos que no me he quedado solamente como en un sonido particular y bueno, ya lo he hecho también con mis otras bandas y todo esto. Bienvenidos y bienvenidas a la clase radiónica. Cata, la clase es un producto tremendo, tiene unos invitados increíbles, músicos, escritores de la más alta talla. Yo quería preguntarte cómo ha sido la producción detrás, cómo logran conseguir a estos invitados y supongo que son, no sé, una entrevista de más o menos una hora, tal vez 45 minutos. Este es un tema que, bueno, primero me le quito el sombrero a Jane Ochoa, que también hace la producción de Chévere Pensar en Voz Alta, porque es una gran productora. Yo creo que sin duda alguna, si ella no estuviera con nosotros, esto sería un poco caótico poder conseguir todos estos invitados, porque como tú bien lo dices, la clase pues tiene unos invitados muy, muy, muy top, no solo nacionales, sino que nosotros sí hemos tenido invitados internacionales, a diferencia de Chévere Pensar en Voz Alta. Entonces esto ha sido muy loco porque además cuadrar horarios, más cuando son entrevistas internacionales, a veces es un poquito complejo, ¿no? Digamos, no sé, la diferencia horaria con España o eso, pues a veces es como, bueno, listo, toca hacerlo a la hora que sea. Nosotros procuramos siempre grabar, digamos, en horas diurnas por el tema de luz, sobre todo. Yo creo que esta es una de las cosas, de los retos más importantes que hemos tenido, y es el tema de la conexión, claro, porque lo que tú decías es muy cierto. A veces las personas, no sé, nos ha pasado que están por allá en una finca o están al lado del mar y entonces la señal se nos va en cualquier momento. Y eso también ha sido uno, pues, como una de las cosas bonitas, ¿no? Y es cómo aprender a manejar este tipo de dinámicas, de conexión. Y pues también, no sé, muchas veces el tema del sonido, que a veces lo que te digo, están en su casa y un accidente y la ambulancia ahí detrás, o entonces la luz se va, entonces bueno, este tipo de cosas toca aprender a llevarlas, pero ha sido un proceso muy bonito. Nosotros también tuvimos live, igual que en Chévere Pensar en Voz Alta, pero lo que tú decías es cierto, o sea, son como procesos que nos han llevado a aprender sin duda alguna, porque pues desgraciadamente con todo el tema de la pandemia, pues hubo saturación, mejor dicho, todo el mundo quería hacer live, todo el mundo quería hablar. Claro, era la forma también como de conectarnos con el mundo porque nos tocaba quedarnos encerrados. Entonces, de alguna u otra forma, pues queríamos tener contacto con más gente, saber qué era lo que estaba pasando. Pero esto nos dimos cuenta que no funcionó. Llegó un momento en el que había live de 5 o 10 personas y era como, wow. O sea, todo este esfuerzo que hace Jane también con su parte de producción, con invitados muy grandes, y pues se quedaba ahí, ¿sabes? Entonces, claro, recurrimos a eso que tú estás hablando y es el tema de empezar a hacer resúmenes también para subir y que si la gente no se pudo conectar, no quiso, bueno, no sé, pues podían verlo también después en las redes sociales de Radiónica. Entonces, esto también lo hicimos. Después nos dimos cuenta que efectivamente diario esto no iba a funcionar, entonces empezamos a hacer la clase los sábados y ahí como que ya otra vez tomó un poquito de fuerza, pero ya después definitivamente dijimos no más live, ya esto quedó hasta acá, vamos a hacer otro contenido y pues llegó el videocast de la clase. El año pasado hicimos, muchos, ya creo que perdí la cuenta, hicimos muchas entrevistas, pero también teníamos la alianza con Canal Institucional. Entonces, Canal Institucional, ¿qué es lo que hace? Ellos cogen el programa de 26 minutos, media hora, y lo adapta, pues obviamente, a su formato. Y nosotros desde Radiónica, pues obviamente teníamos nuestro propio formato y mostrábamos la misma entrevista, pero pues igual, el público de Radiónica no es un público que se aguante ver media hora un video, una entrevista, ¿no? Entonces lo que yo hacía era cortarlo máximo un videocast de 12, 15 minutos, pero mejor dicho, porque la entrevista fuera la cosa más top, y eso era lo que se subía a Facebook y a YouTube. Pero ahí entra también lo que hablábamos contigo, y es que muchas veces nosotros tenemos muchos artistas, cantantes, guitarristas, bueno, este tipo de gente que nos autoriza, obviamente, el uso de videos, de música, de imágenes, pero digamos, al subir esto a Facebook, pues Facebook no sabe que nosotros tenemos permiso de usar esto. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Nos bajan el video. Entonces, toca empezar a recurrir, pues, a otro tipo de cosas, porque, pues, no tenía sentido producir un video que estaba muy chévere, que era muy interesante, pero que Facebook nos iba a restringir. Y pues yo creo que este también fue uno de los retos grandes, 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 y era cómo llevar a todo nuestro público, pues, al canal de YouTube, por ejemplo, que es donde más, pues, se veía la clase. Pero de por sí yo creo que la clase es un producto tan ganador y tan bonito
que la gente orgánicamente llegaba porque los invitados son muy buenos. Entonces, de por sí la gente decía, bueno, listo, está en canal de YouTube, no importa, vamos hasta allá, así sea dar un clic más. Pero eso también claro. Es cierto, toda la ruta que tiene que hacer el usuario, pues influye mucho en cómo llega, cómo lo ven. ¿Y cómo sentiste a las audiencias? O sea, las audiencias como en chévere también, como que crecieron un poco cuando dejaste de hacer los lives a cuando ya empezaste a hacer como estas entrevistas que haces ahora. Claro, y es que yo creo que también influye mucho el tema de los horarios, ¿no? Porque, digamos, desde la pandemia, pues, los horarios de todas las personas cambian. Entonces, tú sabías que tú trabajabas de 8 a 5 en una oficina y ya a las 5 cerrabas computador, te parabas y chao. Ahora no, incluso en estos tiempos todavía es un poquito complejo. Tú puedes empezar a trabajar, ponle 7 de la mañana y son las 6 de la tarde y tú sigues porque ya es otro ritmo. Entonces, estos live implicaban también, pues, coincidir con unos horarios en que tú tenías que estar, pues, al mismo tiempo que las otras personas o que el entrevistado y el entrevistador, pues, para poder consumir el contenido. Con estos videocasts, ¿qué pasa? Pues que tú puedes verlo a la hora que tú quieras, a la hora que te parezca bien. Entonces, siento que eso también, claro, ayuda un montón. Y sin duda, pues, lo que hablábamos de las estrategias digitales, ¿no? El equipo web, pensar, ok, el videocast es mejor publicarlo qué día, a qué hora, por qué, en qué red social. Y, pues, ayuda con la ayuda también de nuestro diseñador gráfico que hacía las piezas para mover en las diferentes redes sociales. Porque, por ejemplo, nosotros, yo hacía las promos para Twitter, porque en Twitter se movía muy bien un video corto de medio minuto, en donde te decía, ok, vamos a tener este invitado el domingo y, no sé, una frase súper pegada que dijera el invitado y que dijera, wow, la persona lo viera y dijera, oh, esto se ve chévere, ¿qué va a pasar? Quiero verlo. Pero pues en Instagram y en Facebook no funcionaba igual, entonces ¿a qué recurríamos? Pues a una pieza gráfica en donde se anunciaba que iba a ver el videocast de la clase, con qué invitado, a qué hora y que fuera a verlo el domingo en el canal de YouTube. Entonces esto también lo hizo muy, muy, muy interesante. Nosotros en la clase somos 3 personas, está Jane, la productora, está el profe, pues que es el director de Radiónica y que además pues es el encargado de hacer las entrevistas, y estoy yo que me encargo de grabar y de editar pues los contenidos. Pero además de todo esto, pues ahorita también estamos haciendo el podcast y pues es increíble ver cómo pasa un programa de FM que tenía nomás una franja de 2 horas en la parrilla de Radiónica y ahora es un producto totalmente transversal, ¿no? Entonces ya no solamente están FM, sino que ahora es podcast, ahora es videocast y también está en canal institucional. Y en canal institucional también le ha ido supremamente bien, igual que a Chévere Pensar en Voz Alta. Los dos contenidos han tenido pues muchísima acogida y ha sido muy bonito trabajar para estos proyectos. Sí, ahora que lo nombras, creo que eso es lo más valioso, ¿no? Como cubrir todos los flancos posibles con el producto. Como si hay gente, por ejemplo, habrá gente que no tiene Instagram, habrá gente que no tiene Facebook, yo qué sé. Pero tiene más alternativas de escoger y no quedarse por fuera de lo que le estamos ofreciendo. Sí, total. Creo entonces, dime, sigue. No, que creo que nosotros como audiovisuales tenemos que o todas las personas como audiovisuales en estos días tienen que aprovechar eso. No cerrarse a un único canal, sino ofrecer distintos productos y distintas líneas, porque por ejemplo también en Chévere nosotros hablábamos, no sé, por dar un ejemplo, había un tema que era como el retorno a las clases, o sea, las clases presenciales. Entonces lo que hacíamos era, en video teníamos a un invitado, sí, pero en el podcast teníamos a otro hablando del mismo tema, pero abordándolo desde otra cara, pues. Entonces creo que esta era y todo lo que es lo único positivo que nos trajo la pandemia fue eso, ¿no? Como dense cuenta que hay más canales, hay muchísimos más canales. Total. Explórenlos y ofrezcan contenido a través de ahí, porque hay muchas personas metidas en esas plataformas a las cuales hay que entregarles contenido. Así es, Pablo, pero creo que ya nos toca ir cerrando, se nos acabó el tiempo, se pasó muy rápido. Pues nada, yo creo que la invitación es esa, ¿no? A que se conecten también con todos los productos que tenemos en Radiónica. Pueden entrar a www.radionica.rocks, a nuestro canal de YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, estamos por todos lados. Próximamente también estaremos por ahí en Twitch, ahí como spoiler. Y en TikTok, que también es una nueva plataforma, ¿no? Entonces, pues nada, invitarlos a que
a que entren, a que vean los productos de Chévere Pensar en Voz Alta de la clase. En ambos tenemos muchos contenidos, muchas cosas lindas para contarles, para mostrarles. Por mi parte, desde la clase van a encontrar invitados internacionales, nacionales muy buenos, cantantes, escritores. Seguro su escritor favorito, su cantante favorito está ahí, así que pásese por el canal de YouTube y échele un ojito. Eso es lo mismo con Chévere. Si tienen algún tema o les interesa algún tema que no hayamos abordado, que ustedes quieran que algún experto lo analice y lo debata con alguien más, pues nos escriben, nos pueden escribir en Facebook, en YouTube, igual en Twitter, en todo lado nos pueden escribir, darnos sus opiniones y nosotros tendremos muy en cuenta eso y seguramente desarrollaremos ese tema. Eso, pues nada, y muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron, que estuvieron por aquí con nosotros, y gracias nuevamente al Campus Party por abrirnos este espacio también desde Radiónica para poder contarles un poquito cómo fue ese paso del FM a web, TV, digital, mejor dicho, a toda esta nueva era. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que se conectaron, que estén muy bien. Gracias.